están representantes de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Wendy González, ella es vocera de la coalición por la ciudad. Al frente, Tobiana Ledesma, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, y el diputado Fernando Zárate, coordinador de operación territorial y electoral de la campaña de Mikel Arreola. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Muchísimas gracias. El tema del día de hoy, de esta mesa, para saber qué ideas tienen los aspirantes a la jefatura de gobierno, es algo que incluso el propio ingeniero Slim, Carlos Slim, mencionaba el día de ayer: el cuidado del agua, la sustentabilidad de este importante recurso, que bueno, es muy fácil abrir la llave, lo tenemos, no nos cuesta tanto, quizá a lo mejor ya sea el momento de elevar las cuotas, se va muchísima agua, cantidades de metros cúbicos que se van agua en fugas visibles, no visibles, el uso de los recursos por este cobro, en fin. Así es que vamos a comenzar por orden. Wendy, ¿cuál es el proyecto? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues en la Asamblea hemos aprobado la Ley de Sustentabilidad Hídrica, en donde ya está aprobada, y aquí el detalle es que se destinen recursos obligatorios para poder atender la crisis de agua que hoy tenemos en la Ciudad de México. ¿Cuál es el contexto del problema que hoy tenemos en la Ciudad de México? Tenemos una red hidráulica de más de 60 años de antigüedad que ya cumplió su vida útil, que ya tiene que ser restituida por completo, porque tenemos miles de fugas que no observamos. Se pierde el 40% del agua en fugas. Y no hay una restitución de esta red, y por lo tanto esta ciudad, no solamente el problema es el abasto y calidad del agua, que no está llegando a los hogares ni a los lugares más básicos como hospitales, escuelas. ¿Por qué no está llegando? Por estas fugas. Y no solamente provoca las fugas el que no llegue, sino tenemos hundimientos diferenciados en la ciudad de 10 a 40 centímetros anuales, que están provocando socavones, que están provocando hundimientos, y en una ciudad sísmica como la que tenemos, pues está dejando a la ciudad en un problema de protección civil. Es un problema que tiene que ser atendido más allá de los discursos o de las banderas políticas. La Asamblea Legislativa trabajó sobre esta propuesta, ya es ley, y tendría que ponerse en marcha a partir del próximo año. ¿Es lo que tendría que hacer? ¿Es lo tendría que hacer Barrales? Ya lo tendría que hacer el próximo jefe de gobierno, efectivamente, y ya está en la ley. Se requiere un plan hídrico. Esta ley fue construida por la academia, no es ocurrencia de un diputado, es una ley hecha no en el escritorio, sino con la participación ciudadana y la academia, en donde se busca que a través de un plan hídrico, que a por lo menos 25 años, se le esté dando un... resolviendo el tema de la calidad y el abasto de agua. No solamente es la extracción de agua, si nos quedamos en eso, es una ciudad antisustentable. Tenemos que buscar sistemas alternativos, como los sistemas de captación de agua de lluvia, el reuso del agua. Algo que tenemos que buscar es eso, y está en la ley. Muy bien. Le preguntaba, diputada, si es que ese sería el proyecto de Barrales, porque en este caso estaría defendiendo la propuesta de Barrales, ¿cierto? Claro. Muy bien. Bien, Fernando Zárate, ¿qué es lo que trae Mikel Arreola en el sentido de agua? Un placer, Héctor, y a mis compañeras, un placer estar con ustedes. A ver, yo creo que hay que hablar con mucha seriedad en torno a las propuestas. El diagnóstico es muy claro, ya lo presentó Wendy, todos lo conocemos, abrimos en distintas delegaciones la manija del agua y no sale. O sale un goteo o sale el hilo. En su mejor momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo con vecinos de las delegaciones que más lo requieren? Porque además es casi una criminalización lo que está sucediendo en la ciudad, en todas las delegaciones. Número uno, que no tienen agua. Pareciera que por el hecho de tener o vivir en determinada zona de la ciudad, estuvieran determinados para no tener agua. Y número dos, es decir, una criminalización solamente por donde viven o su origen social o su origen de residencia. Y número dos, más allá de eso, quienes no tienen agua, ¿qué es lo que viven día con día? Que les cobran con pipas. Las pipas supuestamente deberían otorgarse de manera gratuita para satisfacer un derecho humano. Pero no acaba pasando eso, acaban comprando las pipas. 1,800 pesos la pipa. ¿En qué delegaciones están vendiendo las pipas? Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan. ¿Quién gobierna en esas delegaciones y por qué? ¿Por qué están cobrando 1,800 pesos?
porque los delegados son los dueños de las pipas, Héctor. ¿Quién gobierna? Morena, ¿no? Por supuesto que gobierna Morena. En la delegación de Tlalpan, la candidata hoy a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En Xochimilco, Avelino Méndez, uno de los más corruptos gobernantes que existen. Y en Tláhuac, el narcodelegado, Rigoberto Salgado. Son los que venden las pipas a mayor costo en toda la Ciudad de México. Nosotros podemos entender que hay 40% de desabasto y además de fuga de agua. ¿Cómo lo vamos a resolver? Invirtiendo, por supuesto, pero de arranque, deteniendo esa venta de agua, ese lucro de agua con cargo a la pobreza. Bien. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un acuaférico, 10,000 de arranque, millones de pesos de inversión para resolver todo este sistema que lo ha provocado. La propuesta de Claudia Sheinbaum ha sido intervenir en la soberanía de otros estados. Quiere traerse agua del Estado de México y de Hidalgo, solo porque ya lo dice. A mí me parece una falta constitucional grave y falta a la soberanía simplemente decirle dame tu agua. Que le pregunten a los hidalguenses y a los ciudadanos del Estado de México si eso es viable, porque además ni siquiera quieren hacer funcionar un sistema metropolitano. Nosotros que decimos adiós al caos. Bien. Venga el orden, venga la inversión y sobre todo venga el no populismo. Bien. También en el caso de Morena, ¿qué es lo que tiene que decir en relación a estos señalamientos en estas delegaciones gobernadas por Morena? Es muy importante señalar que la vida de la Ciudad de México está interconectada, que las acusaciones específicas a las delegaciones gobernadas por Morena no es así. En realidad, en toda la Ciudad de México hay una escasez de agua. De hecho, a nivel internacional se ha señalado que la Ciudad de México va a enfrentar una crisis, o estamos enfrentando una crisis específica de abastecimiento de agua. Y no olvidemos también la delegación de Iztapalapa, la misma delegación de Benito Juárez, enfrentan el día a día escasez de agua. Entonces, señalar de manera específica es invisibilizar todo lo que está sucediendo a nivel Ciudad de México. Segundo, en el diagnóstico falta un tema. La relación del agua y el suelo en la Ciudad de México es fundamental. Y el tema de escasez y los hundimientos que comentaba la diputada Wendy tiene que ver con los megaproyectos alineados con la corrupción, donde en las construcciones de construcción y que están basados muchos en la corrupción de muchos de los jefes delegacionales como Benito Juárez, están basados en la extracción Benito Juárez de agua. Del PAN. También, yo señalaría sobre todo Benito Juárez y Coyoacán. Digo, entonces, del PAN me refiero para dar contexto, así como dijimos de las delegaciones que gobernaba Morena, Benito Juárez gobierna los PAN. Estos megaproyectos también ayudan a que los hundimientos en la Ciudad de México sean mucho más profundos. Estamos hablando de una relación del agua y del suelo. Por eso en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum estamos hablando de una visión integral que tiene que ver con la relación también del cuidado del uso de suelos, los bosques y también la captación de agua de lluvia, que es algo muy importante. En la Ciudad de México el agua tiene que dejar de ser un problema, el agua de lluvia, y tiene que ser una aliada para nuestras y nuestros habitantes. Bien, Wendy, diputada Wendy, en el caso de Alejandra Barrales, si llegara a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué piensa hacer con las tarifas del agua? ¿Las aumentaría? ¿Habría más subsidios? ¿Qué piensan sobre este tema? Bueno, en la ley se descentraliza el sistema de aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, ya no es un organismo desconcentrado, sino un organismo descentralizado. Conforme a la ley orgánica de la administración pública, hoy del Poder Ejecutivo, es una facultad que tienen los descentralizados, el poder definir sus tarifas por tener estas características de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, en la ley pusimos un candado, que estas tarifas las siga aprobando la Asamblea Legislativa. ¿Pero no podría tener una iniciativa la Jefatura de Gobierno en relación a este tema? Digo, más allá de que es necesario viendo hacia el futuro, es necesario pues que se hable más el jefe de gobierno con los diputados locales para que pueda tener un mejor trabajo, pero ese es otro elemento. Lo que pudiera hacer Barrales en el caso de las tarifas, ¿no han pensado en eso? Bueno, lo que pasa es que el Ejecutivo tiene mandato de ley. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es lo que mandata la ley, y la ley esta es una ley que se acaba de aprobar el año pasado. Y lo que proponen, por ejemplo, Claudia, pues son simplonadas. Ella dice que en 3 o 4 años se va a solucionar el tema del agua. Esto no se va a solucionar en 3 o 4 años. El plan está a 25 años. Se tiene que generar recursos para poder invertirlos. Pero entonces, para que nos quede claro, el caso de Barrales no se va a meter en las tarifas.
no es... Ni siquiera es, como en iniciativa, ley, ni siquiera como acercamiento ley, para los diputados. Entiendo lo de la ley, pero sí podría estar es en que el no, caso no de no tiene facultades. El ni siquiera ejecutivo, para poderse reunir con lo ella. Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad y mostrarle es, a los diputados, oye, necesitamos subir las tarifas, por ejemplo, ¿o no? Lo que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de México es... dar recursos, dar subsidiariamente al sistema de aguas, porque no va a ser suficiente los recursos con los que se maneja el sistema de aguas. Más recursos del gobierno central para totalmente, esto. De acuerdo. ¿De dónde los vas se a sacar? Se necesita de, pues, del gobierno de la Ciudad de México. ¿De se dónde? Necesita una inversión sostenida de 8.500 millones al año durante 25 años para poder solucionar el tema del agua en la Ciudad de México. Bien. La ciudad no solamente es la responsable, también el gobierno federal. El año pasado y el antepasado tuvimos un recorte al sector hídrico de más del 80% en el recorte. El que no haya recursos para esto se vuelve simplemente una bandera política o un discurso. Aquí lo que hay que invertir son recursos para poder atender la problemática. Que no haya recursos, eso también ya es una cantaleta que la llevamos, porque si revisamos los recursos de cada una de las partidas de operación del gobierno de la Ciudad de México, ya sería discusión con el resto. Bien, a ver, diputado Fernando Zárate. Para el caso de Mikel Arreola, ¿se ha plantado el tema de las tarifas del agua? Concretamente, ¿sí o no? Independientemente de todo esto lo que nos decía Wendy. Siempre se ha planteado. Y siempre. No solamente eso. Hemos planteado todas las vertientes porque nosotros, si sabemos hacer algo, es política pública. Las tarifas le corresponden a la Asamblea Legislativa por facultad exclusiva. Número uno. Número dos. Hoy reciben varias colonias absolutamente condenar el agua, es decir, no pagarla, simplemente porque se ubican en un lugar en donde los caciques de la Ciudad de México, hablando de Mauricio Toledo, Leonel Luna y algunos morenistas, han querido regalarlo como si fuera una despensa. El agua hoy es lo mismo una despensa. Claro que nos hemos abocado a la materia. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Se gasta 265 litros por persona en el agua. Tres veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo que pasa es que aquí los compañeros no se han dado cuenta, especialmente la doctora, subrayo, no se ha dado cuenta que la Federación tiene un programa de financiamiento específico a través de Conagua para inversión específicamente de infraestructura hídrica. Nosotros pretendemos obtener, como nunca en la historia, a través de un pacto con el gobierno federal, la inversión de más de 10 mil millones de pesos para terminar el acuífero. Uh-huh. Pero una cosa más, no regalar el agua. Lo que implica regalar el agua significa un mal uso de ella, que es lo que está haciendo hoy el gobierno, porque lo que promueve es el desperdicio de agua. Quien y además, más consuma es el que tiene que pagar por eso. Por supuesto, es una cuestión como los impuestos, es proporcional y equitativo. El que más consume tiene que pagar más. No es posible que la industria o una casa en Lomas de Chapultepec, Polanco, San Ángel, que consumen más, se les cobre el mismo nivel que colonias populares. ¿Por qué no pudo avanzar esto en la Asamblea y en el gobierno? Sí está avanzado. Pues la ley de la nueva ley de cultura hídrica, por cierto, que no, se no, puso refiero, Morena. No, me refiero al que quien consuma más pague más, porque hay muchos lados en donde está subsidiado. La ley lo prevé, pero además es bien curioso y qué bueno que lo señala, Héctor, porque fue una iniciativa de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard desde ese momento, hoy Morena, presentó una iniciativa en ese momento que hoy el partido Morena se opuso en la Asamblea Legislativa y que nosotros lo avanzamos, lo formalizamos, lo aprobamos y sobre todo sancionamos a varios jefes delegacionales y al jefe de gobierno por estar regalando agua cuando no tenían que regalar agua. Bien. Sobre todo no equipararla a una despensa, que ese es un acto de miserabilidad, ¿eh? Bien. Tomiani. Es muy importante poner un contexto jurídico cuando estamos hablando de la planeación de la Ciudad de México y es la Constitución Política. Si bien se aprobó la ley hídrica el año pasado en la Asamblea Legislativa, habrá cambios jurídicos en la misma ley porque los artículos transitorios de la Constitución y mandatan la creación del Instituto de Planeación, que tiene que ver toda la realización del tema del uso de suelos y la relación con el agua. Y algo fundamental, el agua es un derecho y está prohibida la privatización del agua. Uno de los temas que se discutieron con el tema de la ley hídrica en la Asamblea Legislativa es que parte de esta ley miraba hacia la privatización del agua y esto es preocupante en una ciudad que tiene muchos problemas de desigualdad. Entonces, es muy importante que eso ya está en la Constitución Política de nuestra ciudad y que debemos tenerlo en cuenta. Si bien el agua debe de pagarse de manera equitativa a quienes usan más,
tienen que pagar de manera el precio que tienen que pagar, igual las personas que no tienen acceso, tiene que hacerse toda la infraestructura para que llegue. Y un elemento más, a raíz del sismo, mucho de la infraestructura ha sido dañada, por eso es muy importante tener una nueva planeación de reparación para estos nuevos cambios que va a haber a partir de lo que vivimos el 19 de septiembre y los cambios en la Constitución Política de la Ciudad de México. Wendy, ¿vas a comentar? Sí, no, la ley está absolutamente armonizada ya con la Constitución. Se contempla la participación del Instituto de Planeación. Es absolutamente falso y ese es un discurso que de manera permanente y sostenido tiene Morena, porque son puras palabras. No hacen una propuesta clara y concreta de cómo solucionar. Ellos creen que con un discurso que pueda ser popular en cuanto a que no se privatice el agua, con eso lo van a resolver. Primero, en absoluto jamás tuvo tintes la propuesta de privatización. Al contrario, se quitó la figura de las concesiones que la ley que estaba vigente venía. De hecho, la cobranza en el sistema de aguas está concesionado. Eso sería, si es que acaso lo asociaran con privatización, concesiones, privatización. Hoy en día se quita absolutamente esa figura. En ningún momento hubo ese fantasma de privatización de lo que habla Morena. El problema aquí es que son discursos políticos y banderas. Nunca presentaron una iniciativa clara ni sensata, pero cuando se presentó, yo presenté la iniciativa de ley, sí. Y yo todas las fracciones parlamentarias la votaron a favor, excepto Morena. Eso se llama sabotaje, porque no se busca una solución a la problemática, sino simplemente discursos, y así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan con la ley acompañada y con una ejecución. En este caso, el gobierno de la Ciudad de México contará con una legislación que les mandate estar poniendo recursos para darle solución al tema. Bien, tengo que hacer una pequeña pausa, paréntesis, porque está en la línea de Bitácora Política el nuevo jefe de gobierno, José Miguel.